cordial saludo y qué bueno que nos volvemos a encontrar, mis niños de primer grado, familiares y docentes que me acompañan. Mis niños están en compañía de sus familiares y con todo listo para este espacio, porque ya vamos a comenzar. Tienen sobre la mesa su libro de lectura, su cuaderno de escritura, la libreta de clases y el lápiz, porque hoy, como les dije en el encuentro anterior, vamos a conocer un nuevo sonido. ¿Ya ustedes están preparados para eso? Segurito que están ansiosos por saber de qué se trata. Pues miren, para que descubran más o menos lo que quiero mostrarles hoy, los voy a dejar con un lindo audiovisual. Espero que lo disfruten, pero además observen bien para que comenten con sus familiares si pudieron descubrir algo. Ahí se los dejo, disfrútenlo. ¿Descubrieron algo? Estoy segura que sí, pero para que confirmen, nos vamos a ir a un lugar que hace tiempo no visitamos y a ustedes les encanta. Cierren los ojos y vamos en un viaje imaginario a la Casa de los Fonemas. Allí los espero. Observamos un video relacionado con la mascota que más le gusta a ustedes, el perro. ¿Sabía que es el mejor amigo del hombre? Vamos a repetir la palabra perro. Repitan conmigo, perro. Fíjate que tú conoces todos los sonidos de esta palabra. Volvamos a pronunciar la palabra perro. Ustedes conmigo, perro. Ahora la voy a decir más despacio, perro. La decimos más despacio, perro. Nuevamente, perro. Más rápido, perro. Más rápido, perro. Este sonido podemos encontrarlo en otras palabras. Veamos los ejemplos que te traigo. La imagen te muestra una zorra. Pronuncien conmigo, zorra. Dividámosla en sílabas, zorra. Fíjense que suena muy fuerte. Repitan conmigo, zorra. El sonido rrr lo escuchas en la segunda sílaba de la palabra. Sigamos con otra ilustración. Esta vez te muestro un carro. Pronuncien conmigo, carro. ¿Dónde escuchamos el sonido rrr? En la segunda sílaba. Volvamos a escuchar, carro. Veamos la imagen que te muestro a continuación. Te presento ahora un burro. Pronuncien conmigo, burro. Volvamos a pronunciarla, burro. Esta palabra es corta y el sonido rrr se escucha también en la segunda sílaba. Este sonido rrr que hemos escuchado en las palabras
cigarro. R con R, barril. Rápido corren los carros por la línea del ferrocarril. ¿Qué les pareció? En la casa de los fonemas siempre aprendemos cosas muy interesantes. Pero, ¿qué les parece si continuamos reafirmando lo que aprendimos en la casa de los fonemas? ¿Les parece bien? Bueno, para eso quiero que se fijen y observen bien la ilustración que voy a mostrarles. Aquí vemos las letras que unidas representan el sonido rrr fuerte. Se trata de dos letras R, como vimos en la casa de los fonemas. Siempre cuando escuchamos este sonido bien fuerte, aparece entre dos vocales y siempre son dos letras R. Voy a leer las palabras que observan. Terreno, hierro, barro, corre. Vuelvo a leerlas. Terreno, hierro, barro, corre. Les dejo unos segundos para que lean estas palabras en casa. ¿Vieron qué fuerte es ese sonido? Pero hay ocasiones en que el sonido rrr lo escuchamos entre vocales, pero más suave. Cuando lo vemos suave, solo escribimos una sola letra R. Presten atención a la ilustración. Veamos lo que les expliqué hace un instante. Voy a leer las palabras. Presten atención al sonido rrr en cada caso. Leo primero la palabra de la izquierda, perra. Vuelvo a leer, perra. Veamos ahora la palabra de la derecha, pera. Vuelvo a leer, pera. ¿Escucharon la diferencia? En el primer caso, escuchamos el sonido rrr fuerte. Escuchen, perra. Y en el segundo, escuchamos el sonido más suave, pera. Y hemos leído palabras diferentes. Los invito ahora a que abran su libro de lectura en la página 108. Familiares, por favor, localicen la página. Centren primero su atención en las palabras que aparecen debajo de la primera línea azul. Comenzaré leyendo las de la columna de la izquierda. Torre, tierra, barril, zorra, susurro. ¿Escucharon el sonido rrr muy fuerte? Las vuelvo a leer. Torre, tierra, barril, zorra, susurro. Leo ahora las de la columna de la derecha. Puré, arado, pionero, madera, mariposa. Esta vez el sonido rrr lo escuchamos suave. Escuchen nuevamente. Puré, arado, pionero, madera, mariposa. Les dejo un tiempo para que lean las palabras. Las palabras que aparecen debajo de la segunda línea azul. Familiares, ubíquenlos por favor. Quiero que presten atención a lo que les mostraré en pantalla. Después de la emisión, podrán leer en su libro de lectura. Leeré primero las palabras que aparecen arriba. Dicen así, burro, buró. Fíjense en la pronunciación de las palabras. Vuelvo a leer. Burro, buró.
Analicemos las palabras que aparecen debajo. Voy a leerlas. Arroz, aros. Vuelvo a leer. Arroz, aros. ¿Escucharon la pronunciación? Varía en cada palabra. Les dejo unos segundos para que lean. Para reafirmar lo que hemos visto hasta ahora, los invito a que disfruten de un audiovisual. No se lo pierdan. Hola, Cristina. Hola, Andrés. Hola, hola, niños. Ahí viene un carro de tren. ¿Qué lleva? Dos R's. Con el dígrafo R doble, hacemos la R fuerte entre las vocales. R con R guitarra, R con R barril. Este carro lleva arroz, arroz, arroz. Este carro lleva tierra, tierra, tierra. Todo el mundo arriba, arriba, arriba. R con R guitarra, R con R barril. Corriendo van los carros por el ferrocarril. Todos hagan como un perro. Todo el mundo arriba, arriba, arriba. R con R guitarra, R con R barril. Corriendo van los carros por el ferrocarril. Corriendo van los carros por el ferrocarril. El dígrafo R doble. Por el ferrocarril. ¿Les gustó el audiovisual? A mí me encantó. Mis niños, ¿ustedes recuerdan lo que pasaba al combinar las letras P, B, L y C? Al unirlas se formaban combinaciones que al unirlas esta vez con las vocales se formaban sílabas. Vamos a recordarlas. Presten atención a la ilustración que voy a mostrarles. Al combinar las consonantes P, F, B, C con la consonante L, se forman las combinaciones pl, fl, bl, pl, que al unirla a las vocales forman sílabas. Ya ustedes saben leerlas, pues déjenme decirle que con la letra R sucede lo mismo. Presten atención a la ilustración. Observen que al unir las consonantes P, T, D, F, B, C a la consonante R, también se forman combinaciones como PR, TR, DR, que al unirlas con las vocales igual se forman sílabas. En este caso, les traigo algunos ejemplos. Vamos a verlos. Presten atención. Voy a leer y luego les doy un tiempo para que lean en casa. Escuchen. Presa, letras. Veamos otro ejemplo. Padre, fresa. Libro, crema. Ahora les doy un tiempo para que lean las palabras en casa. Familiares, atentos a la pronunciación. Thank you.
compartir con ustedes la lectura que aparece en su libro, en la página 111. Familiares, por favor, localicen esta página. En el texto encontrarán oraciones como estas que voy a presentarles. Escuchen. ¿Ve sus pañoletas? Como escucharon, es una oración interrogativa. La debemos leer entonando en forma de pregunta. Vuelvo a leerla. ¿Ve sus pañoletas? Veamos ahora la otra oración que dice así. No riñen y tratan bien a todos. En esta oración quiero que centren la atención en la palabra que aparece destacada. Riñen. Esta palabra quiere decir pelean, entre otros significados que sus familiares podrán explicarles después. En este caso, podemos sustituir esa palabra y vean cómo podemos leer también la oración. No pelean y tratan bien a todos, solo que vamos a leer la que aparece en el texto. Ya están en condiciones para escuchar la lectura que voy a realizar del texto. Presten atención a la pronunciación, a las pausas y a la entonación de la oración interrogativa. Pioneros. René y Raúl son dos buenos pioneros. ¿Ve sus pañoletas? Los dos son muy risueños, no riñen y tratan bien a todos. Son muy estudiosos, por eso este año sabrán leer. Les voy a dar unos segundos porque quiero que lean la primera oración del texto para que realicen la actividad que les voy a mostrar en pantalla. Esta actividad la van a realizar de forma oral. Tienen unos instantes para que lean y comenten con sus familiares la respuesta. Estoy segura que comentaron con sus familiares René, Raúl. Exactamente, son ellos los personajes de la lectura. Presten atención ahora a la oración que les muestro en pantalla. Mi perro salta el muro. En la oración se habla del perro y es justamente la palabra que quiero que observen bien. En esta palabra se escucha el sonido rrr, fuerte. Claro, porque en su escritura hay dos letras R seguidas, lo que hace que el sonido sea fuerte. Observen cómo enlazar esas dos letras. Ya ustedes saben trazar la letra R. Solo me queda demostrarles cómo enlazarlas. Veamos el material que les traigo. Llevan dos R seguidas, como vimos en la casa de los fonemas, y es precisamente lo que les voy a demostrar, cómo realizar el trazo de estas consonantes unidas. No se lo pierdan, observen. Entonces les demuestro cómo trazar la R dos veces para utilizarla en aquellas palabras que necesitan de estas letras unidas. Vuelvo a repetir. Vamos a verlo ahora en una palabra. Observen. En este caso voy a escribir la palabra burro. Fíjense que la palabra burro se escribe con B. Burro. Y escrito burro. Recuerden que hay palabras que se escriben con B y otras que se escriben con V. Es necesario que vayan adoptando una correcta actitud ortográfica para que puedan escribir correctamente las palabras. Veamos otra palabra.
En este caso voy a escribir la palabra arroz. Arroz. Y vemos que termina con la letra Z. ¿Vieron? Qué sencillo el trazo de la letra R repetida dos veces, la cual representa el sonido rrr, fuerte. Como vimos en la casa de los fonemas, nunca lo usamos al inicio de la palabra, por tanto, no tiene mayúsculas. Como siempre, mis niños, recomendarles que antes de escribir, realicen primero el trazado varias veces en el aire. Luego, con la parte de atrás del lápiz, encima del modelo que ofrece el cuaderno. Cuando ya estén listos y con la certeza de estar sentados correctamente, de tener inclinado su cuaderno y su libreta, y por supuesto, de haber tomado bien el lápiz, entonces a trazar, manteniendo siempre el modelo caligráfico y por supuesto, una correcta actitud ortográfica. Recuerden que el éxito está en cuántas veces ejerciten la lectura y la escritura. Es por eso que para que ejerciten después, les he preparado un grupo de actividades. Familiares, por favor, tomen nota para que realicen entonces todas las actividades posterior a la emisión televisiva. La primera actividad dice, lee las páginas 108 y 109 y 110 del libro de lectura. Familiares, después que los niños lean el texto, las flores que aparecen en la página 109 del libro de lectura, realicen preguntas sobre el texto, de modo que les permita comprobar si los niños han comprendido la lectura. Realiza las actividades del cuaderno de escritura, páginas 94, 95 y 96. Familiares, en estas páginas realizarán ejercicios de copia. Recuerden que deben seguir el modelo caligráfico que les ofrece el cuaderno. En la página 96 realizarán ejercicios de copia, formación y transcripción de palabras. En la última actividad, solo tienen que completar la oración con la acción que realice el objeto de la ilustración. La otra actividad dice, transcribe y completa las siguientes oraciones con las palabras barrio, torre, tierra, según correspondan. Esta actividad ya los niños la conocen. Solo recomendarles que deben leer bien las oraciones para determinar qué palabra es la que corresponde en cada caso. Aquí les presento las oraciones. La otra actividad, escribe al dictado oraciones con las palabras zorra, barril, fresa. Familiares, recuerden realizar el dictado despacio, que los niños separen y cuenten las palabras que componen la oración. Y ustedes, ante alguna duda, comuníquense con sus maestros. Niños, solo recomendarles que trabajen seguros, despacio, con limpieza, responsabilidad y sobre todo con mucha independencia. Ya ustedes han alcanzado un nivel de conocimiento que les permitirá protagonismo. Solo recomendarles que cumplan con todas las medidas necesarias para evitar el contagio con la enfermedad. Manténganse en casa, lávense frecuentemente las manos y, por supuesto, aconséjenle a sus familiares que si por alguna necesidad muy imperiosa tienen que salir a la calle, que usen correctamente el nasobuco. A mí
no me queda tiempo para más. Solo para despedirme, dejándoles un abrazo del tamaño del sol y la invitación para volvernos a encontrar y juntos descubrir las letras de nuestro idioma.